En dependencias de la CONAF Araucanía y con presencia de autoridades nacionales y regionales, se conmemoró el Día del y la Brigadista Forestal. En la actividad, la directora regional de la corporación, María Teresa Huentequeo, reconoció el importante trabajo de los brigadistas debido a que arriesgan su vida diariamente en la lucha contra los incendios forestales. Sin duda, muchas veces el trabajo de nuestras y nuestros brigadistas no se ven porque ellos están trabajando al interior de las plantaciones de monocultivo donde se están ocurriendo los hechos de incendio. Por lo tanto, nosotros no lo vemos. Quizás la ciudadanía no lo ve visiblemente el trabajo porque ellos están al interior de la línea del fuego realizando su trabajo. Por lo tanto, por eso es importante hoy día relevar el trabajo de ellos, el compromiso que tienen con la vida humana y con la protección de las viviendas de las personas. Hemos querido estar acá abrazando, acompañando, reconociendo esta tremenda labor que hacen nuestras y nuestros brigadistas en este día que se conmemora también un hecho trágico y que nos recuerda cómo cada uno de ellos pone justamente su vida en juego en pos de defender a las personas, de defender sus historias de vida, de defender sus casas y defender, por cierto, la naturaleza. Los brigadistas forestales presentes en la conmemoración dieron su apreciación sobre la compleja temporada de incendios que está viviendo el sur del país. Esta temporada ha sido bastante fuerte, pero acá estamos dándonos ánimo y qué bueno ser reconocido en un día tan especial como hoy. Estoy muy agradecida de este presente, pero igual muy triste por todo lo que está pasando en la región de la Araucanía. Desde la Corporación Nacional Forestal informaron que esperan un fin de semana complejo a raíz de las altas temperaturas que se esperan para la región de la Araucanía.